Cosmos y caos, orden y desorden. Eso es lo que significan esas dos palabras griegas. Aún hoy nos sobrecoge la deslumbrante belleza de un rayo y el estremecedor rugido del trueno que le acompaña. La naturaleza nos sigue sorprendiendo con estas manifestaciones espectaculares, como seguro que sorprendió a nuestros más remotos antepasados. Sin embargo, hoy sabemos que no se deben a la ira de los dioses, que son fenómenos naturales sujetos a unas determinadas leyes físicas, que nada tienen que ver con la cambiante voluntad de ninguna divinidad. Aunque no seamos capaces de predecir dónde y cuándo se va a producir la siguiente tormenta, al menos sabemos por qué y cómo se produce. Hemos puesto un poco de orden en el aparente caos de la naturaleza. La ciencia derrota de nuevo al mito. La historia de la ciencia se reduce a esto: una lucha eterna por descubrir el funcionamiento de la naturaleza, un intento interminable de poner orden en el caos. Y las matemáticas van a ser una herramienta imprescindible. Contar y medir son, junto al uso de la palabra, seguramente las primeras actividades inteligentes del ser humano. Las dos ramas más antiguas de la matemática, la aritmética y la geometría, tienen su origen en la noche de los tiempos. En algunas cuevas prehistóricas, el hombre de Cro-Magnon nos ha dejado muestras inequívocas de las primeras manifestaciones de la aritmética. Las muescas en los huesos o las pinturas de rayas en las paredes constituyen las primeras manifestaciones escritas del arte de contar. Los egipcios eran auténticos especialistas en el arte de medir la tierra. Las inundaciones del Nilo les obligaba a trazar las lindes de los campos año tras año. Medir la tierra, eso es precisamente lo que significa la palabra geometría. Pero aún hay un largo camino que recorrer entre esas manifestaciones utilitarias de las matemáticas y el auténtico nacimiento de la matemática como ciencia. Ese largo camino nos lleva irremediablemente al mundo griego del siglo VI antes de Cristo. Tales y sobre todo Pitágoras van a dar uno de los saltos más importantes de la historia de la humanidad. A ellos les debemos términos hoy tan habituales como demostración o teorema, lo que se ve. Incluso la palabra matemática, lo que se aprende, se la debemos a Pitágoras. Con ellos, las matemáticas dejan de ser algo exclusivamente práctico para convertirse en una actividad intelectual. Y comienza la dura batalla entre orden y caos, la lucha por explicar la naturaleza bajo la luz de la razón. Para los pitagóricos, los números abstractos constituían el principio y la explicación última de todo el universo. Todas las cosas que pueden ser conocidas tienen número, pues no es posible que sin número nada pueda ser conocido ni concebido. El orden y la armonía del cosmos explicados a través de los números y de la geometría. A ellos les debemos el primer modelo geométrico para explicar el funcionamiento del universo, un modelo que va a sobrevivir durante más de 2000 años. Pitágoras situaba la Tierra en el centro del universo y girando en torno a ella, en órbitas circulares situadas en esferas concéntricas, giraban la Luna, el Sol y los planetas. Envolviéndolo todo estaba la esfera de las estrellas fijas. Las distancias entre las esferas estaban relacionadas entre sí como las cuerdas de una lira, de tal forma que los astros al desplazarse producían diversas notas musicales, la música de las esferas celestes. La esfera y el círculo, las formas geométricas perfectas, la armonía de la lira, las matemáticas y la música de la mano en la primera victoria del orden sobre el caos. Platón, el famoso filósofo griego, fue más allá, llegando a afirmar que Dios, el creador del universo, utiliza siempre procedimientos geométricos. Convencido de la actuación de Dios como un geómetra, Platón, en su diálogo Timeo, asocia cada principio elemental con uno de los poliedros regulares, los sólidos platónicos. El fuego, el elemento más ligero, es el tetraedro, formado por cuatro triángulos equiláteros, el sólido regular más sencillo. El aire, el segundo elemento, se compone de ocho triángulos unidos entre sí, el octaedro. El agua nacería de la unión de 20 triángulos equiláteros, sería el icosaedro. La Tierra, el elemento más pesado, lo formaría la reunión de 6 cuadrados, un cubo.
Y termina Platón diciendo: puesto que todavía había una quinta composición, el dios la utilizó para el universo cuando lo pintó. Esa quinta composición es el dodecaedro, un sólido regular formado por 12 pentágonos. ¿Cómo poder sustraerse a la increíble belleza de un modelo geométrico tan armonioso como suprema expresión del orden en el universo? Muchos siglos más tarde, Johannes Kepler, cautivado por la idea de Platón, seguiría defendiendo uno de los errores más hermosos de la historia de la ciencia: que las órbitas de los planetas estarían diseñadas de tal forma que las esferas que las contuviesen encajarían exactamente en el interior de los sólidos regulares metidos unos dentro de otros. Unos años más tarde, él mismo se encargaría de hacer saltar por los aires esta bella revelación, al descubrir que las órbitas planetarias son en realidad elipses. Unas formas geométricas, los sólidos regulares, eran sustituidos por esta otra forma geométrica, una de las cónicas investigadas por Apolonio de Pérgamo. El modelo había perdido en belleza, pero había ganado en simplicidad. Dios seguía siendo un geómetra. Más tarde, Galileo lo expresará de forma contundente: el universo es un gran libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola palabra. Sin ellos, solo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto. Desde Platón, la historia de la ciencia será la búsqueda de ese modelo geométrico, de esas leyes que controlan el funcionamiento del cosmos, la búsqueda de ese orden inmutable capaz de explicar todos los fenómenos naturales, la comprensión y el dominio de la naturaleza al alcance del ser humano. Aristóteles situará la Tierra en el centro del universo y el frente de batalla entre el orden y el caos en la esfera de la órbita lunar. Por encima de ella, el mundo celeste, perfecto, inmutable y perpetuo, el reino del orden. Por debajo, el mundo terrestre, constituido por los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, intercambiándose entre sí. Un mundo imperfecto, cambiante e impredecible, el reino del caos. Pero algo viene a romper esa armonía perfecta del mundo ideal por encima de la Luna. Los planetas conocidos describen órbitas erráticas sobre el fondo de estrellas fijas. De hecho, el término planeta significa errático o viajero. A veces, incluso parecen retroceder en sus órbitas. ¿Cómo encajar estos hechos con un modelo geométrico ideal? Aristóteles recurre a un modelo físico basado en esferas de éter en las que se mueven los planetas. Estas esferas están contenidas unas dentro de otras, en continuo movimiento, y se van acelerando o frenando unas con las otras. La única esfera inmóvil es la última esfera, la de las estrellas fijas. Este complejo mecanismo necesitaría, según Aristóteles, 56 esferas distintas para poder explicar los movimientos aparentes de los planetas. Por desgracia para la ciencia, este modelo, basado en la esfera y el círculo, permanecerá intocable durante 2000 años. Los matemáticos y astrónomos tendrán que crear auténticas filigranas matemáticas para hacer encajar las observaciones del movimiento de los astros con el modelo aristotélico. La más conseguida será la de un astrónomo de Alejandría, que vivió en el siglo II de nuestra era, Claudio Ptolomeo. Su obra, Síntesis Matemática, pasará a la historia con el nombre de la traducción árabe, el Almagesto, que significa el muy grande. Para explicar el movimiento de los planetas, respetando la idea de que solo se pueden mover en órbitas circulares, Ptolomeo va a inventar un ingenioso modelo geométrico: los epiciclos y los deferentes. A cada planeta, incluidos el Sol y la Luna, les asigna un círculo imaginario llamado deferente. La Tierra está en el interior de ese círculo, aunque no necesariamente en el centro. El planeta girará en un nuevo círculo llamado epiciclo, cuyo centro será un punto del círculo deferente. Al moverse el centro del epiciclo a lo largo del deferente, el planeta se acercaba o se alejaba de la Tierra.
lo que explicaba a la perfección los cambios de brillo de un mismo planeta observados en distintos momentos del año. Ptolomeo pensaba que en realidad los planetas no se movían así, pero su modelo geométrico explicaba a la perfección lo que cualquier astrónomo veía en el cielo. Los astrónomos que vinieron tras él tomaron su modelo como un dogma y aplicaron penosos cálculos matemáticos para realizar tablas que predijesen la posición de todos los planetas conocidos. Una de las más completas fueron las del rey castellano Alfonso X el Sabio, las famosas tablas alfonsíes. Eran de elaboración tan compleja que le hicieron exclamar al sensato rey Alfonso: «Si el Señor Todopoderoso me hubiera consultado antes de embarcarse en la creación, le habría recomendado algo más simple». Con tablas como estas e instrumentos similares a este astrolabio, muchos astrónomos ocuparon buena parte de sus noches en descifrar el orden que impera en un firmamento inmutable. Aunque uno de sus fines hoy no estaría muy bien visto por la comunidad científica, la elaboración de horóscopos. En esta época, como en muchas otras a lo largo de la historia, la astrología ha viajado al lado de la astronomía. A finales del siglo XVI, un joven toscano va a hacer temblar los principios de la interpretación del universo físico, tanto por debajo como por encima de la frontera de la esfera lunar, Galileo Galilei. En el mundo terrestre, intentó descubrir las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos. En una época en que las disputas políticas se arreglaban con excesiva frecuencia a cañonazos, nadie se había parado a investigar cuál era la trayectoria real de un proyectil. Galileo demostrará que su trayectoria describe un arco de parábola antes de impactar en el blanco. Pero también descubrirá que todos los cuerpos caen al suelo con la misma aceleración. Galileo será el fundador de una nueva ciencia, la cinemática, e intentará explicar todos los movimientos mediante leyes matemáticas. Los ejércitos del orden matemático sitúan el frente de batalla contra el caos en la misma superficie terrestre. Pero un extraño instrumento, inventado por los holandeses, va a hacer tambalear toda la doctrina oficial de la Iglesia basada en las ideas aristotélicas. Es el telescopio. Gracias a él, Galileo va a destrozar una visión del universo que había prevalecido durante más de 2000 años. El mundo más allá de la Luna no es tan perfecto como decía Aristóteles. La Luna no es una esfera perfecta, sino que presenta cráteres como la misma Tierra. Júpiter tiene satélites que orbitan a su alrededor. Y hasta el Sol tiene manchas. Le costaría la vista y casi la vida, pero había desterrado la vieja idea de que la Tierra era el centro del universo. Y había conseguido algo mucho más importante: convertir la experimentación en el motor fundamental de la ciencia. La Iglesia le condenó, pero la Tierra se mueve. El mismo año que muere Galileo, nace un genio que va a ganar la batalla más importante en la guerra del orden contra el caos. Es Isaac Newton. ¿Por qué cae una manzana al suelo y en cambio la luna no cae sobre nuestras cabezas? Y aquí surge el genio. La manzana no es la luna, pero la fuerza que hace que la manzana caiga al suelo es la misma que permite a la luna seguir en su órbita. De hecho, la luna también cae hacia la Tierra. Gracias a ello, nuestro satélite ilumina nuestras noches mes tras mes. Newton había dado un paso de gigante en la búsqueda del orden en el universo. Había descubierto la ley de gravitación universal, una ley matemática que ponía un orden definitivo en el movimiento de todos los cuerpos, no importa dónde estuvieran, en la superficie terrestre o en los confines del sistema solar. Había descifrado el sistema del mundo. Pero para ello había necesitado unas nuevas y potentes herramientas matemáticas, unas herramientas que él mismo tuvo que fabricarse: el cálculo diferencial y el cálculo integral. Unas herramientas que de manera irrefrenable han extendido las fronteras del reino del orden matemático por casi todos los rincones del mundo científico. Parecía que el orden había derrotado definitivamente al caos, que los hombres podrían mirar directamente a la cara de los dioses y decirles que habían descubierto su secreto, que ellos también eran geómetras. El gran anhelo del ser humano, conocer el futuro, parecía al alcance de la mano. Si pudiésemos medir las posiciones y la velocidad de todas las partículas del universo,
podríamos leer su pasado y su futuro. Por desgracia, no todo era tan simple. La herramienta matemática era potente y casi mágica, pero no solucionaba todos los problemas. Newton había dictado los principios, elaborado la teoría y formulado las leyes. Pero ahora había que medirlo todo. Medir, aplicar las fórmulas matemáticas y conocer. Así de simple. Los matemáticos del siglo XVIII recogieron el reto. Los Bernoulli, Euler, D'Alembert, Lagrange y Laplace, entre otros, se lanzaron a completar y explicar el universo newtoniano. La necesidad de organizar las medidas daría origen, en plena Revolución Francesa, al sistema métrico decimal. Y la comunidad científica se embarcó en el proyecto de medida más ambicioso de la historia, la medida de nuestro propio planeta, es decir, la longitud del meridiano terrestre. Proyecto que, de paso, iba a zanjar la vieja polémica entre Newton y Cassini sobre si la Tierra estaba achatada por los polos, como postulaba Newton, utilizando deducciones matemáticas, o achatada por el ecuador, como sugerían las medidas de Cassini. La Academia de Ciencias de París promovió dos expediciones. Una cerca del Polo Norte, en Laponia, comandada por Maupertuis. Y otra en América, cerca del ecuador, en la que participaron Gauden, Bouguer, La Condamine y los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Su paciencia, mirando siempre puntos alejados del horizonte, les ganó entre los habitantes de la zona el apelativo de los caballeros del punto fijo. Con instrumentos como estos, entre los que se encontraban un cuadrante de pie, un nivel geodésico, una brújula o un barómetro, los expedicionarios se pusieron a la tarea de medir la distancia lineal y la distancia angular entre dos puntos, para poder determinar la longitud de un grado de meridiano. Los puntos elegidos fueron las ciudades de Quito y la de Cuenca. Las herramientas matemáticas, la triangulación y la trigonometría. La geometría había cumplido el supremo objetivo encerrado en su nombre. Había medido por fin las dimensiones de la Tierra. Y de paso, había dado la razón a Newton y al determinismo científico. La Tierra no era una esfera perfecta, como hacía muchos siglos había defendido Platón. Era un elipsoide achatado por los polos. Desde que Newton publicara en 1687 sus Principia Mathematica, una idea va a impregnar hasta el último rincón todas las disciplinas científicas. La naturaleza tiene sus leyes matemáticas y el ser humano puede encontrarlas. Los científicos pensaron que el universo es un engranaje que funciona como un mecanismo de relojería. Las medidas precisas y las ecuaciones diferenciales podrán predecir el estado de cualquier sistema conociendo las condiciones del mismo en un momento determinado. Y efectivamente, las leyes de Newton nos han permitido calcular las órbitas de todos los planetas y predecir los eclipses. Incluso han hecho posible que el hombre haya puesto el pie en la Luna y enviado naves hasta los confines del sistema solar. Pero esas mismas ecuaciones son incapaces de predecir el movimiento de las miles de gotas que forman un torrente. El sistema es demasiado complejo. Otra rama de las matemáticas, la teoría de las probabilidades, iniciada en Francia por Fermat, Pascal y Laplace, va a venir a solucionar en parte el problema. El análisis estadístico, el estudio de promedios, va a ser la herramienta matemática para resolver el estudio de este tipo de sistemas complejos. No sabremos lo que hará cada una de las gotas del torrente, pero al menos sabremos lo que hará este globalmente. Las matemáticas también podían poner orden en el reino del azar. Sin embargo, ¿quién puede predecir cuándo y dónde se producirá un torbellino en una corriente de agua? ¿Cómo bailan las llamas de una hoguera? ¿Cuándo y dónde se formará una tormenta? Decididamente, son fenómenos al otro lado de la frontera del caos. Pero las matemáticas no se han detenido ante esta nueva frontera. Han buscado, y lo que es más importante, han encontrado manifestaciones de orden incluso dentro de los fenómenos en apariencia caóticos. El desarrollo de la informática ha abierto la puerta a una nueva geometría, la geometría fractal, la geometría del caos. Una nueva herramienta matemática que los ejércitos del orden han introducido en el corazón del territorio enemigo, del reino del caos,
un territorio más extenso de lo que sospechamos. Miren a su alrededor. El batir de las olas en un acantilado, las nubes que pasan sobre nuestras cabezas, la evolución de una plaga de langostas, los vaivenes de la bolsa, nuestra atmósfera e incluso nuestro sistema solar son sistemas caóticos. En contra del sueño de Newton, la naturaleza tiene una componente caótica más fuerte de lo que sospechamos. Caos y orden, orden y caos. ¿No serán en el fondo las dos caras de una misma y maravillosa moneda, la naturaleza?